fotografía es más una pregunta para mí que una respuesta, ¿no? Yo creo que las respuestas cada quien las tiene que ir descubriendo según ve las imágenes. Eniac Martínez, bueno, es uno de los fotógrafos documentales más importantes de nuestro país. Inicia como con un interés por las fronteras, retrata los ríos en la frontera del sur con Guatemala y en la frontera norte. Y también retrata principalmente los ríos del centro por una cuestión de que reflejan las malas políticas públicas a propósito del manejo del agua. Todo esto que estamos viendo aquí es pura basura. Todas las imágenes están hechas realmente de basura, de gas metano, de toda la tabla periódica de los elementos juntas, más unos nuevos que ya se formaron. Entonces, todo esto que realmente parece como nieve, que se ve bonito, es pura basura. Cuando un río está vivo, es un punto de comunicación entre la gente, suceden este tipo de cosas. Lo que lo quiere es que se genere una reflexión acerca de los ríos de México, de los cauces de agua en México, de cómo se traten, y que mi trabajo sea un motivador para que la gente vea la relación que tenemos con el agua. Hay una sala de reflexión que lo que hacemos es invitar a la gente a que escriba un mensaje que el río diría a través de ellos en rollos de papel, como una suerte de metáfora también del río. Si seguimos al paso que vamos a acabar teniendo referencias solamente gráficas y fotográficas de los ríos.